the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Bueno, en Talquirna terminamos la logística y lo más importante fue el encuentro, la charla que tuvimos con Guardaparque, con los Rangers, que nos hablan un poco de la preservación del lugar y los cuidados que uno tiene que tener, así como también todas las cuestiones de seguridad en la montaña, zonas de avalanchas, qué anclajes hay entre medio y demás, porque la montaña es una montaña que está bien protegida, está buena. Nos pidieron que ubiquemos un pin dentro del mapa. Estas son todas las expediciones que imagino yo han llegado. Miren, somos la segunda, no, la primera de Buenos Aires capital. So three things that we're going to talk about: trash, poop, rescue. Okay. Those three things. Those are the three reasons why I have a job here. And somos el 501 y el 502 en la montaña. Thank you. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Literalmente la expedición. Atrás estamos dejando el campo base. Estamos a 2200 metros, día 1 de expedición. Muy felices. Nos recibe la montaña con un día espléndido y un pronóstico siempre incierto. Atrás mío, Juan Toro. Estamos en Alaska. Venimos caminando hace algún rato ya. Salimos del campo base, pero sigo insistiendo que estamos adentro de una película. Es una película, realmente. La primera etapa de campo base a campo 1 es una etapa larga, porque son como 10 kilómetros de distancia, un poquito más tal vez. Y no es tanto desnivel, en realidad se bajan 200 metros y después se suben 400. No es particularmente difícil porque uno va con el trineo cargado. Y son las primeras experiencias acarreando el trineo.
como las 4 o 5 de la tarde. No hay apuro, recordemos que estamos en Alaska y realmente hay muy prácticamente no hay noche, así que tampoco es apuro. Estamos terminando la primera etapa, ahí está el campamento. Son las 10 de la noche. De la tarde. Las 10 de la tarde. Está pegando el sol en la cumbre del Denali, van prácticamente todo el Denali. Se ve precioso, por primera vez se ve la cumbre desde este lado. Está muy frío, todavía no tomamos la temperatura, pero salimos un ratito. De Crocs. Ah, sí, salí. De Crocs, de la onda, de Alaska, Crocs. El campamento obviamente tiene unas estaquitas especiales y después utilizamos algunos elementos como las raquetas de nieve, las estacas, las piquetas, todo para... Ahí tenemos nuestras cositas, los trineos. Estamos en campo 1 y vamos a salir hacia campo 2. Esa es la ruta, esa subida y después hacia la derecha. Paradita de descanso con un paisaje descanso necesario. No, estamos haciendo una subida fuerte con todo el equipaje, con todo el equipo. Son 70 kilos de equipo con el trineo. En una subida fuerte. Cansador. La segunda etapa que habíamos planificado era mover de campo 1 a campo 3, salteándonos el campo 2, pero tuvimos que parar en campo 2 porque el clima cambió y comenzó a nevar bastante con un poco de viento, así que armamos de emergencia un campamento allí. Y al día siguiente sí movimos a campo 3 con muy mal clima, mucho frío, mucho viento y de nuevo con los trineos, una etapa de aproximadamente 3 horas. Preparándonos para salir hacia campo 3 en nuestro tercer día. Ayer nos quedamos acá. Un día precioso para empezar a caminar. Hace 20 minutos de la toma anterior que estaba todo soleado. Y bueno, cambia. De un momento a otro el clima cambia rapidísimo. Alaska. Bueno, acabamos de llegar al campo 3,
una jornada dura de 3 horitas más o menos, pero porque nos nevó todo el camino, viento blanco, tormenta. Mira, Juancito, mostrá un poquito cómo está afuera. Entrando, seguimos paleando bastante, como media hora, 40 minutos por lo menos, y tenemos la carpa a 1.5 metros más o menos abajo de la línea de venida. Así que está bueno porque estamos más preparados el viento. La montaña más alta de Norteamérica está incluida en el circuito de la Seven Summit, que es la, el circuito de las montañas más altas de cada continente. Tiene una altura de 6.168 metros y por otro lado es considerada la montaña más fría del planeta. Bueno, así quedó nuestro campamento. Tiene 4.000 metros de desnivel desde el campamento base hasta la cumbre. Cuenta con 5 campamentos, 5 lugares posibles de acampar. Toda la ruta transcurre arriba del glaciar y una expedición típica, una expedición normal, comercial al monte Denali demanda unos 18 días más o menos. Hoy hay mucha gente que está subiendo al campo 4, como nosotros que vamos a subir a hacer un porteo. Haciendo un pozo para dejar un porteo con esa identificación, hay que dejarlo enterrado porque si no después la nieve se puede derretir y se pierde, entonces hay que dejarlo enterrado por lo menos 1 metro abajo. Julián está cavando el primer metro. No, ahora lo ayudo, Basic needs, ambience and vanity. Don't scream about, don't think aloud. Turn your head now, baby, just spit me out. Don't worry about, don't speak about. Turn your head now, baby, just spit me out. A partir de campo 3, el ascenso se torna realmente más exigente. De campo 3 a campo 4 se comienza con una pendiente bastante pronunciada que se llama Motorcycle Hill, donde se recorren 300 metros de desnivel. A partir de ahí comienza a subir hasta un punto neurálgico que es el Windy Corner, donde hay un cambio muy abrupto de temperatura y de viento, pues la montaña queda expuesta hacia el otro lado y se llega a campo 4. Nosotros hicimos este recorrido 2 veces, la primera vez para portear parte de nuestras provisiones, la segunda vez para trasladarnos. Las 2 veces fue bastante cansador.
llegando al campo 4 de Denali con un día horrible. Estamos por llegar de nuevamente al Windy Corner, un cargado que se nos trae mucho viento. Esto es el Ártico. Grandes de temperatura salió el sol, pasamos a la zona de frío, Windy Corner, esquina del viento, y ahora venimos con un solcito hermoso que te revive el alma. Este es el campo más importante que tiene la montaña, es considerado el campo de altura base para todas las expediciones, pues desde aquí realmente es cuando se decide si ir al siguiente campamento para finalmente ir a la cumbre. Acá hay servicios, hay rangers, hay pronóstico de clima, alguna forma de comunicación por radio. Son las 10:30 de la noche en este momento, tenemos el sol pegando en las montañas que nos rodean. No me gusta decir acá arranca la montaña porque venimos realmente haciendo 3 etapas o 4 etapas, no me acuerdo, durísimas, por lo menos para mí, con el tema de los trineos y todo. Pero realmente este es el campamento base, que desde acá, bueno, son 2000 metros de desnivel, donde uno sube al campo alto a 5200 y después otro día de cumbre. Entonces es muy preciso, con Juan hicimos una logística perfecta, muy deportiva. Es muy preciso desde acá contemplar bien el pronóstico del tiempo y todo, y dar el batacazo final, obviamente. Ahora estamos yendo a Guardaparque, hay un ranger en este campamento que tiene el pronóstico para los próximos días. Vamos a ver qué onda, estamos muy cerquita de la cumbre. Maravilloso lo que estamos viendo. Estamos sobre las cuerdas fijas. Mira, Juancito. Hoy hicimos un porteo hasta los 5000 metros. Estamos en el filo, después de las cuerdas fijas, escalada de cuerdas fijas. Aquí estamos a 5000 metros, dejando esto, y vamos a volver a campo 4, a 4300, donde vamos a esperar una ventana de un día y medio, al menos 2 días, para poder subir a campo 5 y de ahí hacer la cumbre. En campo 4 estuvimos 3 noches en total. El primer día hicimos un porteo de provisiones hasta los 5000 metros, hasta el filo de 5000 metros, y volvimos a descansar a campo 4 para aclimatar. Eso lo teníamos previsto desde un principio. Y luego nos terminamos quedando 2 noches más por pronóstico de vientos que finalmente no se cumplieron. De todos modos, aprovechamos el día para descansar, para reponernos, para hidratar, y al tercer día subimos a campo 5 con todo el campamento. Día de descanso en campo 4 de Denali.
sigue su curso. Los chicos terminaron la expedición y están ofreciendo, porque ellos se van, todo lo que les quedó para el que lo quiera agarrar y reaprovisionarse los que todavía nos quedamos. Genialidad. Cientos de pesos de regalos, cientos de pesos de regalos. Nuestros amigos, ¿de dónde? Thank you, where are you from? Las Vegas. Las Vegas, great. Thank you. Esto nos va a ayudar a esperar el clima, los días de mal tiempo que vamos a tener. Espectacular, podemos esperar tranquilos ahora. Esta es comida que, como vieron, nos acaban de regalar, expediciones que bajaban, así que de golpe tenemos huevos revueltos, pan fresco, carne. De campo 4 a campo 5 también comienza con una pendiente bastante pronunciada hasta llegar a la zona de cuerda fija. Esta primera etapa tiene un desnivel de 700 metros hasta alcanzar el filo. La cuerda fija probablemente sea el lugar con más pendiente de toda la montaña. Una vez que se alcanzan el filo que conduce al campo 5, ahí nos encontramos a 5000 metros de altura aproximadamente. Y por este filo, quizá la etapa más pintoresca, más bonita, más técnica de la montaña y a la vez más difícil. Se alcanza el campamento 5 a 5250 metros. Intermedio, dependiendo de la técnica que uno use para trasladarse, hay que tener muchísimo cuidado porque es realmente expuesto. El filo va desde los 5000 metros hasta los 5250 metros del campo alto, el campo 5.
Estamos en el campo 5 del Monte Denali, a 5.200 metros, o 17.000 pies como dicen ellos. Hoy movimos desde campo 4 a campo 5, o sea de 4.300 a 5.200 y pico. Y con todo el peso, a pesar de que habíamos dejado un porteo que lo pasamos a buscar a mitad de camino, veníamos cargadito. Y fue duro. Pero llegamos bien. 6 horas de dura marcha, de ascenso, cuerdas fijas, pendientes de más de 50 grados. Así que muy, muy, muy zarpado, muy, muy lindo todo. Sí, por el filo, muy también con paisajes muy impresionantes. Y bueno, cansador, estamos hidratando, estamos tomando de todo porque estamos muy alto y tuvimos una demanda muy fuerte. ¿Algún detalle de temperatura? Sí, todavía está bajando, todavía no marcó, pero ya estamos a 2 grados bajo cero. Hace acá adentro. Frío tremendo. Y todavía está pegando el sol en la garba. Y sol, 10 de la noche. Las 10 de la noche. Nosotros decimos las 10 de la tarde de que empezamos a calar de Nali. Después de una noche durísima, en muchísimo viento, ráfaga fuertísima. Así nos levantamos todas las mañanas. No dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular. Suelen demorar entre 8 y 12 horas para subir a la cima y regresar nuevamente al campo 5. En nuestro caso, por suerte, tardamos un poco menos, tardamos unas 7 horas ida y vuelta. Y bueno, la pendiente comienza directo, 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 una subida muy, muy dura hasta lo que se denomina el Denali Pass. Una horita.
Bueno, súper emocionado ya. Ya se empiezan a caer los lagrimones. Estamos en la cumbre del monte Denali, 6.168 metros en Alaska, Estados Unidos, en un día espléndido. Saludos a todos desde acá, un gusto haber compartido con Juan Toro de vuelta esta expedición. Estamos felices, un gran día de hoy. Así que saludos a toda nuestra familia que vamos dando. Variando, estamos a punto de que nos tape todo. Bueno, es la altura de la nieve, no nos deja ir el Denali, no nos deja, seguimos en campo 3, vamos a ir. Nos está sepultando en la nieve, vamos saliendo, abriendo. Imagínense que se empiezan a terminar las provisiones, se complica. Tapó la nieve de nuevo. Tercer día que creo que ya, no, dos días que estamos acá. Pasó la noche y a pesar de que Juli salió a paliar toda la mitad de la noche, estamos otra vez abajo de la nieve. Esto solo en una hora acumulado. Miren el tamaño, pudimos destapar los bolsos, lampones, tratar de no perder nada. Hola Juancito, asómate.
¡Hola! ¿Cómo están las cosas afuera? Está parando el viento. Tarea concluida. Ahí despejamos un poco. Miren dónde está la carpa. Esta imagen va a ser para el recuerdo. Dios quiera que no la tengamos que destapar más. Es como la cuarta o quinta vez que hacemos el mismo trabajo. ¡Juancho! Vení que te preparé algo rico. ¡Ah, qué bueno! Te preparé algo rico con lo que quede. Esto es lo único que nos queda. Está loco, este tipo está loco. Empieza a asomar un poquito el sol en altura. Pero realmente necesitamos un día nada más para poder bajar. Nos quedan 18 kilómetros de glaciar, así que necesitamos un día. Finalmente nos podemos ir de Campo 3. Gracias a Dios, en un día bastante bueno. 3 días nos quedamos clavados acá, en un temporal que ustedes vieron, de viento blanco y nieve. Campo base, podemos decir que nuestra expedición terminó. Le voy a dar un abrazo a mi amigo. Vamos, querido. Bueno, nada, qué decir, una expedición impresionante, perfecta. 14 días exactos estamos cumpliendo hoy. En la primera hora, si Dios quiere, volamos. Somos los segundos en la lista, el resto se está yendo para arriba. Terminó la expedición de Nali, si Dios quiere mañana volamos a Talquisna. Son las 9 de la noche, miren el sol.